¿Quieres otra? Ponme un ponche de ron. ¿Y dónde voy a encontrar huevos frescos en este agujero? Aquí no hay más que meados e insectos. Cierto, pero lo arreglaremos. Hermosa dama. ¿Cómo la llaman? Ansi están sobrios, fulanas y están borrachos, pero jamás dama. Bueno, garbosa. ¡Montón de escoria! ¿Me oyes? ¡Es un montón de escoria! Es una artimaña para aplacarnos mientras se aprestan a atacar Nassau. Ya verás. Es ninguna artimaña, Bane. Se lo oí decir al grasiento capitán bermudeño. Todo pirata que así lo quiera recibirá el perdón. Sea o no una treta, está claro que los británicos pueden volver a Nassau y vendrán armados. Necesitamos un plan. Acompáñanos, Kenway. Se avecinan problemas. Ante la falta de ideas claras, propongo que pasemos desapercibidos. Nada de saqueos o violencia. Intentemos no despeinar las plumas del rey. El mantenimiento del plumaje del rey no me concierne, Ben. Lo hará cuando envíe a sus soldados a limpiar esta isla de malas hierbas. Mira a tu alrededor, hombre. ¿Merece la pena morir por esta cloaca? Sí. Es nuestra república. Nuestra idea de una tierra libre para hombres libres. ¿Recuerdas? Quizá abunde la inmundicia, pero ¿no sigue siendo algo que merece la pena defender? No estoy seguro. Cuando contemplo los frutos de todos estos años de trabajo, solo veo corrupción, indolencia y olvidar. Entonces no hay mucha diferencia entre esto y Londres, ¿eh? Thatch tiene razón, caballeros. A rasgos generales, no lo estamos haciendo tan mal. En principio hay sol, ron y diversión sin límite. Quizá Nassau tenga buen aspecto desde la distancia, pero su corazón está tan podrido que no lo soporto. Ben, la enfermedad puede curarse con la medicina adecuada. Pero es imposible revivir un cadáver. No puedo creer la mierda que sale de tu boca. ¿Por qué no pides el perdón y acabas con esto de una vez? Pad, los dos. Podemos satisfacer ambos objetivos si colaboramos. Hallar las medicinas para aliviar nuestros males, pero de forma que no atraigamos a los británicos. Apuesto a que el médico más cercano está en La Habana, lugar que no pretendo visitar. La flota española calientas, hundida hace no dos temas. Años llevaba un poco de medicina en frascos de cristal. Necesitarás una campana de buceo para bajar allí. Sí, pero con algo de dinero y unas cuantas mercancías, conseguirla no será un problema. Parece un plan sensato. Buscaremos esas medicinas sin armar líos. ¿Está claro, Thatch? Sí. Reúnete conmigo junto a los restos del naufragio en cuanto puedas, Kenway. ¡Recuerda, Thatch! ¡Los cañones bien mudos! ¡Que te den, Ben! How can I help you today? Sweet winds of profit, follow your endeavors, Captain. Soldado.
So handy, me boy, so handy. Why can't she be so handy? Oh, handy, me boy, so handy. Oh, apple up this yard must go. Handy, me boy, so handy. Oh, apple up from down below. Handy, me boy, so handy. Growl ye may, but go ye must. Handy, me boy, so handy. And growl too much and your head they'll bust. ¡Dejad que amaine el viento! ¡Que el diablo me lleve, Zatch! ¡Una hermosa galera! 32 cañones, ¿no? He perdido la cuenta. ¿Has ascendido en el escalafón? Dime, ¿has encontrado las medicinas? Aquí no hay nada que encontrar, por desgracia. Pero ya hay varios restos de naufragios que solo los cangrejos han registrado. Iré a ver. ¿Edward? ¿Edward, eres tú? Dios santo, las Indias Occidentales son un pañuelo. Hola, Bonnet. Es una sorpresa verte aquí. Conocí al señor Thatch hará un mes y me dio cobijo bajo sus penoles, como quien dice. Afirma que para convertirme en un pirata debo dejar mis ademanes rurales. Te deseo suerte. Muchos se han hecho hombres de valía al amparo de Barba Negra. Están cerca, capitán. Thank you.
Hola. ¿Ha habido suerte? Encontré una caja bajo un banco de tiburones. Por desgracia, el elixir que contiene está corrompido. Por todos los demonios. ¿Tomaremos las medicinas ahora? Hay que ser discretos, Thatch. Recuerda el perdón. Según Hornigold, su orgullo no le permite considerarse pirata. Prefiere la prudencia a los cañones. La prudencia no es nada sin carisma. Aquel que se comporta como un necio solo a los necios persuade, pero aparenta ser el diablo. Y todos te seguirán. ¿Y tú encarnarías al diablo? Ante el público. Sí. Todo es espectáculo. Dale a tu presa algo que temer. Un horror infernal de un sueño febril. Y los hombres se postrarán ante ti, implorándote como si fueras un dios. ¡Ah! ¡Ay, señor! ¿Suena bien? Claro que sí. Si hallas una forma discreta de conseguir las medicinas, avísame. De lo contrario, yo me ocuparé.